Señoras y señores, bienvenidos una vez más a la transmisión de Softball Premier TV. Bueno, tierra prometida, lo que todos querían, la gran final de la cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Triple Crown ya en el terreno. El Team Finca Jujure a consumir su primera oportunidad ofensiva. A través de Softball Premier TV le llevaremos los detalles. Yo soy Luis Figueredo, los acompañaré en todos los comentarios y en la narración, mi estimado amigo Crucef Pérez, bajo la dirección de Luciano Lofrano. Una producción de un gran evento como es este de Deluxe Production. Bueno, tierra prometida, buenas noches, señor Crucef Pérez. Buenas noches, Luis Figueredo. Ya estamos listos para llevarles esta copa. La gran final de la cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Ya está listo los primeros tres bateadores por el equipo del Team Finca Jujure, Matheus Morita y Retamar, los tres que van a retar a Michael Pimentel. Ya está listo el primer lanzamiento, bola la primera, una bola cero extrae en su cuenta. Roy Matheus, con el número 16, juega en el center field por el equipo del Team Finca Jujure. Llegamos al llegadero, señor Figueredo. Así es, mi estimado Crucef. Bueno, la defensiva Triple Crown. En el izquierdo, Rodríguez, Marrero en el central. En la derecha está José Morales, el cubano, Yesander Rodríguez en tercera. Chucho Jesús Cardona en el campo corto, Joycer Falcón en la intermedia. La inicial, Carlos Mández de los Valles del Tuy. El lanzador, Michael Pimentel, su receptor, Wilfredo Brito. Ya está listo Michael Pimentel, se viene a home, el lanzamiento, bola a la tercera. Tres bolas, cero, extrae la cuenta para el bateador en turno, Roy Matheus, de Canadá. Consumiendo el turno del bate, espera Yasuki Morita de Japón. Más tarde, Lucio Retamar de Argentina. Tres importados allí por el equipo del Team Finca Jujure. Recibe el primer strike. Momento esperado esta gran final. Dos equipos que del primer día salían en condición también de gran favorito por las nóminas, las figuras, los peloteros que han traído. Bueno, aquí está el escenario, perfecto. No cabe nadie, esto está full. Gracias, Centro Luso, por recibirnos. A swing completo le tira allí, no la consigue, 3-2. Saludos, Harry Zabaleta, ya está allí. Vayan reportando la sintonía los que están por allí, los amigos. Que esto está full. Tremendo ambiente de buen softball acá. Superando todas las expectativas. Esta cuarta edición, el lanzamiento. Bola la cuarta, lo pierde. Así que se envasa el primer bateador por el equipo del Team Finca Jujure. Viene a consumir turno al bate. La sensación, Yasuki Morita, por el equipo del Team Finca Jujure. Morita, que revisando los números, se quedó con el liderato de bateo de lo que fue esa ronda de todos contra todos, la primera fase de este evento, bateando por encima de los 700 puntos. También líder en anotadas, bueno, de las figuras más relevantes que ha llegado a este evento. Es japonés, Morita, a ver cómo levanta Pimentel. Presentado por Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Un rolling bueno para dos, acepta el cierto, pero se va a quedar allí con la pelota. Corre muchísimo Morita y además su condición de zurdo. Queda por jugada de selección en primera base. Force out allá. Matheus viene a consumir turno al bate. Lucio Retamar, presentado por Pam Pam Pam. Alimentamos la pasión por el deporte. Deluxe Producción. La calidad de un espectáculo. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Polar Pilsen. Alimentos Alberigua, hecho por y para los venezolanos. Alimentos Alberigua. Lucio Retamar, que fue figura ofensiva en el compromiso en el cual el Team Finca Jujure terminó dejando en el camino a Café Amanecer, dio cuadrangular, remolcó dos, siendo baluarte para meter a su equipo en la siguiente instancia, la cual estamos en pleno desarrollo, como es la gran final. Con velocidad, la primera mala, una bola cero extrae, la cuenta para Retamar. A 83 millas llegó ese lanzamiento de Michael Pimentel. A casa llena esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer desde Araure, Portuguesa. Está listo el pitcher, el lanzamiento, levanta un fly que anda buscando en tercera base, pero la pelota abre en foul. No la bate de foul. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Aguanta garganta, que lo que viene es bastante, guerra. Bastante picheo. Bueno, le agradecemos a todos. También estaremos leyendo los mensajes a través de Softball Premier TV. Está en la narración Crucef Pérez, en los comentarios de este servidor Luis Figueredo. Interactúen con nosotros. El lanzamiento, otro foul allí. Buen evento, buen evento. Alegría en las tribunas. No cabe nadie, toda la fanaticada del softball, bueno, abocada a esta cita. Domingo por la noche, ¿qué hago? Bueno, me voy al Centro del Uso. Si no me dio chance de venir, a través de Softball Premier TV, que tiene señal, los derechos de esta transmisión. Ajá. Michael Pimentel, una bola, dos extrae, está listo el pitcher, el lanzamiento, le hace swing, no la consigue, el segundo, está ponchado.
El primero en la cuenta para Michael Pimentel. Viene a consumir turno al bate Zenon Winter, el australiano, jugador designado por el equipo del Team Finca Ujuro del manager Pedro Angiolillo. Michael Pimentel como referente de la selección nacional, referente de Triple Crown, le tocó el juego bonito para llevar a su equipo al siguiente paso. Lo hizo con autoridad, económico, rindió, un juego que se hizo un poco extenso. Y Triple Crown está acá, metido en la gran final, con su as allí en la tabla de lanzar. La primera mala, una bola cero strike de Sky Lubricantes, poder venezolano, Fotón haciéndote la carga más ligera. Inter, tu mundo, nuestro compromiso, Purísima con sello de calidad Tunal. Gabriel, brinda un tobo, dicen allí. Hay bastantes mensajes a través de nuestro chat en el canal oficial en YouTube. Preguntan por el estado del Comechivo Díaz, precisamente recibió un bolazo fortuito allí, sin querer, por parte de Pimentel. Está bien Díaz, de hecho regresó al estadio, fue acompañado a la clínica por parte del staff médico y los directivos de la Federación Venezolana de Softball, y está en franca recuperación, para quienes preguntan. Los comentarios de Luis Figueredo. El lanzamiento saca un foul, no le bate de foul. India Verana saboteando allí los muchachos. Saboreando nuestra historia, India Verana. Jorge Robert en sintonía, una final muy esperada, nos dice Denis José. Excelente el inicio de la final. Jorge Robert, la transmisión. No podía estar mejor. Felicidades, caballeros. Gracias, hermano. Lo hacemos con muchísimo cariño, con amor para ustedes. Así que interactúen. ¡Ay, papá! Esto apenas inicia. Dos bolas, un strike en la cuenta para el bateador. Ya está listo Pimentel. Se viene el home, bola. La tercera, tres bolas, un strike a 75. Hay corredor en primera, Morita. Hay un out, dos out. Desde Perú en sintonía también, reportan por allí el Guaro. Saludos, fuerte abrazo, hermano. Siempre activo a las transmisiones Softball Premier TV. Morita instalado en la inicial. Hay un tiempo que lo solicita Winter, se lo concede ahí el señor árbitro de Hong. Espera el turno al bate Rafael Flores de Saxon Langston. El lanzamiento golpeado allí. Winter va a primera. Quedan corredores en segunda y primera. Viene a consumir turno al bate Rafa Flores, presentado por Saxon Langston. Le damos luz a tus ideas. Mire, Rafael Flores, como fue presentado allí en el compromiso para avanzar a la siguiente instancia, recibió tres boletos, pero como siempre llamando al buen juego, lo que le permitió al Team Finca Ujuri apoyarse en uno de los mejores lanzadores que el mundo entero tiene hoy por hoy, como es el zurdo, Jack Musgrove, guiado por un receptor experimentado, 20 años con la selección nacional. Así que bueno, duelazo que tenemos acá entre Pimentel en la tabla de lanzar por Triple Crown y Rafito Rafael Flores por Jujure. Bueno, los comentarios son de Liner. Productos escolares y de oficina. Exige calidad. Elige Liner. Grupo Edma. Más de 25 años de experiencia en el sector agrícola. Servicio y suministro MAP. Servimos y cumplimos. Rafa Flores a consumir turno al bate. Está listo Michael Pimentel. Se viene a Juan. El lanzamiento con velocidad. Se le escapa la pelota allí al receptor, pero le queda cerca. En sintonía desde Cuba, envían saludos por allí el equipo Sunrays. Nos felicita por la transmisión. Janie Noguera, saludos amigo Luis desde Lima. En sintonía, gracias Janie. Janie Noguera en sintonía, un abrazo. Desde Mike, dígame. Desde la República Dominicana, mucha sintonía también. El lanzamiento a swing completo le tira Flores. Y no la consigue, 82 millas. 0 y 2, la cuenta. Te decía que hablaríamos un poco en torno a los numeritos de lo que fue la ronda todo contra todo. Morita batió exactamente 700 puntos, batió Morita. Ya está listo Pimentel, se viene Juan, el lanzamiento, levanta un fly que anda buscando el propio lanzador, pero va al techo, donde estamos ubicados en la tribuna cuidado principal. Lufra, lubricantes, filtros, correas, mangueras, hidráulica y más. SH Ingeniería, somos tu mejor opción. Usa Express, productos importados. Bima Ping, todo un equipo de confección. En esa disputa por quién se quedaba con el liderato de bateo de la ronda regular o todos contra todos, Jesús Cardona quedó en el segundo puesto con 545 y José Cheito Morales de Triple Crown con 500.
El lanzamiento, se le escapa la pelota al receptor, van a avanzar los corredores. A tercera va Morita, segunda va Winter. Sigue consumiendo el turno del mate Rafa Flores, Lola Store. Cartera, zapatos, accesorios, doble play Sport Bar. Rumba, sabor y conga. Agrocer, bioestimulante, biofertilizante, agrícolas. Fanatic Sport, la boutique del deporte. ¿Sabes quién se quedó con la triple corona de picheo? ¿Quién? Ahí lo ves, Michael Pimentel. Efectividad 0.00. Ganó 2 y no ponchó casi ninguno. Ponchó a 33. Michael Pimentel. Bueno, se quedó con la triple corona de la ronda todos contra todos. Está listo, Michael. El lanzamiento a swing completo le tira y lo poncha a Rafa Flores para el último. Se va la entrada con un golpeado. 2 quedaron en circulación, 0 carreras. En medio inning jugado, Ujure tiene 0 y el equipo de Triple Crown por su primera oportunidad. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. Bien, estamos de vuelta a través de Softball Premier TV, gran final. Ay, Dios mío, esa toma hermosa. ¿Cómo no enamorarse de Araure, de Portuguesa? Bueno, se jugó la parte alta del primer capítulo, 0 para Jujure. Vendrá ahora Triple Crown, equipo Home Club, a batear por primera vez ante el zurdo australiano, figura a nivel mundial como es Jack Bexgrove. Y nosotros les vamos a compartir en tan solo segundos lo que es la alineación, tanto ofensiva de Triple Crown como la defensiva de Jujure, que ya se encuentra en el terreno de juego. ¿Cómo va a salir a batear Triple Crown? Triple Crown, José Cardona, lo tienen por allí, Carlos Vández, Julio Rodríguez, tercero, Ibrahim López, José Morales, Yesander, el cubano, Rodríguez, Joyce Falcón, Wilfredo Brito, receptor, Edison Marrero, y el lanzador, ya lo conocen, Michael Pimentel. Así será la ofensiva de Triple Crown. La defensiva por parte del equipo Jujure, en el izquierdo Grande, en el central el mexicano Solorio, Figuereo en la derecha, en la tercera Ochoa, el campo corto Santelis. Bueno, ya lo vamos a tener nuevamente por allí. ¿Cómo está Jujure? Bueno, Morita, Retamar y Matthews, Caripá, Pereira, Lima, Crown en la inicial, Jack Bexgrove y el receptor Rafito Flores. Como salta la defensiva de Jujure, en la izquierda Morita, en el centro Retamar. Polar Pilsen espera a Carlos Valdés, más tarde Julio Rodríguez. Bexgrove lanzando por el equipo de Jujure, a swing completo le tira y no la consigue. El primer ponche en la cuenta para Bexgrove. Viene a consumir turno al bate Carlos Valdés, el inicialista del equipo Triple Crown, a batear por primera vez con su número 17. Se va a medir ante el zurdo australiano Jack Bexgrove, que ya tiene un ponche en su cuenta personal. Bueno, seguimos allí con lo que es la luminaria que está en la parte de atrás del home. En lo que fue la línea personal de Bexgrove ante Café Amanecer, la victoria que se llevó el equipo de Jujure, Bexgrove trabajó 6.1.
de labor, 6 1/3. Tan solo recibió 3 imparables, otorgó 2 boletos y ponchó, bueno, por docena, 12. Fue la línea del zurdo Besgro ante Café Amanecer. Este compromiso se desarrolló en horario vespertino. Jujuy avanzó a la final y ahí tienen a su carta crédito en la tabla de lanzar. Ya está listo Besgro. Se viene home con velocidad. A 83, la primera mano, una bola 0-3 para Carlos Valdés. Saludos, Mar Sánchez. Está por allí la gente de Sky Lubricantes. Bejerov lanzando por el equipo del Team Finca Ujure. Ya está listo, se pone de acuerdo con Flores. Se viene el lanzamiento, la sesión sacó un batazo que va abriendo por allá por la zona izquierda. La pelota abre en foul. No la bates de foul, será mi plus. Viste tu hogar, viste mucho más. La nueva forma de compartir en familia con mayonesa del Rey, puro sabor de bueno. Comercial de Jesús, todo en pinturas. Avenida 13 de junio en Araure. Comercial de Jesús, de Junior de Jesús. Patio Romari Express en la esquina de la proteína. Suspensiones a Carigua, el líder en suspensión. Y Toyotero, 4x4, repuestos originales Toyota. Lo tiene Toyotero. Ya está listo el pitcher. El lanzamiento a su incompleto le tira. Y no la consigue. El segundo strike. Espera turno Julio Rodríguez. Tercero en el orden. Jardinero izquierdo por parte del equipo Home Club Triple Crown. Que por primera vez en la noche se mide ante el zurdo australiano. Una tarea complicada que tiene allí. Un lanzador de mucha velocidad. Espigado. Conocedor de la zona de strike. Y guiado por un 20 años en la selección de Venezuela. Rafa Flores. El lanzamiento a swing completo. Le tira y se poncha. Va a completarse la jugada por la vía 23 allí. Así que ponche para Valdés. Viene a consumir turno al bate Julio Rodríguez de México. Miguel Montilla, precisamente desde México, saludos en sintonía. Excelente transmisión. Douglas Marcano, saludos. Desde Jacksonville, estado desde USA. Saludos a todo el staff. Gracias. Hay muchísimos mensajes ahí a través de Softball Premier TV, el canal oficial de este evento. La cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Desde bien temprano, llevándole todas las incidencias, el primer envío el pasado jueves, y aquí estamos cumpliendo en la gran final. Mira el duelo, Miker Pimentel ante Jack Besgrove, el australiano. Gracias, Luciano, un abrazo a siempre activo allí. Cuando recibe la primera mala, una bola cero extrae allí para Julio Rodríguez. Workout, úsalo, siéntete campeón, te lo dice Martín Pérez. Bianca, empoderamos el campo. Mira, aquí nadie se está perdiendo detalle de esta gran final. Vamos a esperar el envío de Besgro y te cuento. Ya está listo. Se viene a swing completo, le tira. No la consigue. Están en sintonía en Turén. Uh-huh. La gente de Prospecto BBC. De hecho, me hicieron llegar algo, un detalle ahí de comida hoy. Y tienen un televisor que parece de verdad como que si están en pleno cine. Full, está el local. Disfrutando de Softball Premier TV. De la gran final, están todos los muchachos, la familia Guevara, los clientes, el staff de trabajo, todos disfrutando de esta gran final. Triple Crown, batea por primera vez. Ya está listo el pitcher de lanzamiento, a su incompleto le tira y no la consigue. Héctor Morales me dice, Luis, hermano, mándame un saludo a todos los jugadores de la Liga de Softball Universitarios egresados desde Tijuana, México, disfrutando de la gran final. Saludos a todos. Ya está listo Besgrove. El lanzamiento extrae. Lo ponchan para el último. Se va a la entrada por la vía rápida. 1-3. La pizarra de Pam Pam Pam. Alimentamos la pasión por el deporte. Esto está 0-0. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú.
venezolanos, destapamos lo que realmente somos cada vez que salimos entre panas. Porque es ahí cuando somos más auténticos. Sin poses, solo con las ganas de pasarla bien. Sin cargar penas, solo cavas, hielos y gaveras. Destapándolas en la playa o en la piscina, en la tasca, en la disco o en la casa. Siempre juntos. Salvando a todos, porque aquí nadie se queda sin su fría. Por eso sí. Estamos de vuelta con más. Qué alegría, qué ambientazo, Dios mío. Gracias por permitirnos estar acá. Es un placer. Bueno, se va a jugar el inicio del segundo capítulo. Team Jujure a medirse nuevamente ante Michael Pimentel. En la narración, el señor Cruz Pérez. Los comentarios son de Luis Figueredo, Marshall Crow, Yugli Caripa y Jorge Lima, los tres como mínimo a enfrentar a Michael Pimentel. Está listo el pitcher de lanzamiento. Bola. Te dio jonrón en la jornada de Café Amanecer también. Un batazo dantesco, enorme. Por todo el center field. Ayudando allí a su lanzador, a Vesgro. Le permitió avanzar hasta la gran final. El lanzamiento, medio sin chequeando allí. Bola. PowerTech, la fuerza electrónica digital. En el centro de Carigua. ¿Qué pasó? Harry Zabaleta está en pantalla gigante, la gente de Rodamiento Triple H. Luis Gallardo, pariente, saludos. Están en sintonía también Illich, el pana Illich. Lanzamiento, bola. Mire, que agradecer al resto de los equipos que hicieron acto de presencia en esta Copa Café Amanecer en su cuarta edición. Los equipos que llegaron hasta la siguiente instancia, los equipos que no pudieron avanzar, todos gracias por participar, por ese talento, por las nóminas. ¡Wow! Por el talento que han traído a Venezuela, por las grandes figuras del softball. Tres bolas, dos se trae la cuenta para Marcher Crown. Ronald Quintero, el doctor. ¿Ah? Me gané esa limpieza de gratis ahí. Cruces, si te quiero seguir en Instagram, ¿qué hago? ¿Cómo te ubico? Arroba la voz del softball, ¿cómo lo sigue usted? Arroba Luis Figueredo 2623, desde cualquier parte del mundo, usted coloca allí, arroba Luis Figueredo 2623, y estamos ready. Está ponchado sin tirarle Marshall Croft, cuando ya se iba para la primera almohadilla, viene a consumir turno al bate, Yugley Caripa. El tercera base del Team Finca Jure, comienza Michael Pimentel a mezclar. Típico lanzador que se hace incómodo a inning, conoce muy bien la nómina, conoce muy bien ese line-up que tiene enfrente, guiado por su receptor Brito, que ha tenido un excelente torneo, ha tenido una excelente copa el receptor Wilfredo Brito. No solo la defensiva, ha bateado en el momento clave, fue oportuno en un par de encuentros, ligando. Y uno que también ha tenido una buena copa, el que está tomando el turno al bate, sobre todo la defensiva, Yugli Caripa. Defiende la tercera modilla por el equipo del Team Finca Ujure. Ya está listo Michael Pimentel. Se viene con el lanzamiento con velocidad. Bola. Dos bolas, cero, trae la cuenta para Yugli Caripa. Espera Jorge Lima. Dicen por aquí, saludos de San Felipe. Un gran abrazo. Lo escribe César José Guerrero. Francisco Méndez, arriba Jujure, ligando al Team. Juan Oropés en sintonía también, fanático de Jujure. Gonzalo Benítez ligando a Triple Crown, gracias. A swing completo le tira allí Caripa para el segundo strike. Primer strike, dos bolas, un strike para Yugli Caripa. Si usted ahí quería una gran final, señor Krusev, aquí la tiene. Ahí vemos en pantalla a Yugli Caripa. La pantalla de Fotón en el fondo. El lanzamiento le hace swing agresivo allí, saca un foul atrás. No la bate de foul. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Polar Pilsen. Pam, 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 alimentamos la pasión por el deporte. Café Amanecer, hecha con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer. El chef está allí, saboreando algo de aire acondicionado. Y Ana, tranquilita. El lanzamiento va a un rolling que acepta bien allí. El propio Pimentel dio un salto a lo Jordan allí para hacer la jugada por la vía 13. Falla Yugli Caripa. Viene a consumir turno al bate Jorge Lima. Hay dos outs. Pimentel no solamente dominante de la tabla de lanzar, sino
demostrando el porqué. Es un atleta a plenitud en condiciones. Saltó, se incorporó y lo demás era rutina con su compañero Van desde la inicial para retirar por la vía 13 a Yuglis. Un salto como lo que da Cristiano Ronaldo. Vamos. Vale, tiene buen flote allí. Mostró dotes de basquetbolista también. Así es. Michael Pimentel. Y ya está listo, se viene el home con velocidad, se lo cantan el primero. Cero bola, un strike, la cuenta para el bateador Jorge Lima. Espera Juan Pereira. Estamos con muchísimo cariño llevándole todas las incidencias. Llegamos al sitio, al lugar, a la noche más esperada, la gran final de la cuarta edición. Se viene Jon, el lanzamiento, un flycito, una linecita corta allí, que atrapa el primera base para el último. Cual entrada también por la vía rápida, 1-2-3. En inning y medio jugado, Jure tiene 0, Triple Crown tiene 0. Conoce la fuerza y el poder de Fotón. Una familia de gigantes seriamente comprometidos con lo que tú necesitas, brindándote completa asesoría, respaldo y disponibilidad en todo el país. Búscanos. Somos Fotón, haciéndote la carga más ligera. Conoce la fuerza y el poder de Fotón. Una familia de gigantes seriamente comprometidos con lo que tú necesitas, brindándote completa asesoría, respaldo y disponibilidad en todo el país. Búscanos. Somos Fotón, haciéndote la carga más ligera. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como... Estamos de regreso para lo que será la conclusión del segundo capítulo. Ibrahim López, José Morales y el cubano Aceres, Yesander Rodríguez, los tres en línea cortesía de Café Amanecer para enfrentar al australiano zurdo Jack Besgrom en el cierre del segundo capítulo. Señor Pérez. Ya está listo, se viene el home con velocidad el primer strike. Cero bola, un strike, la cuenta para Ibrahim López. Espera José Morales, más tarde Yesander Rodríguez, los tres como mínimo a enfrentar a Besgrom. Ya está listo, hace sus movimientos. Se viene con el lanzamiento con velocidad un poquito alta y afuera. La primera mala, una bola, un strike. El zurdo Besgrom en la parte final del primer capítulo terminó ponchando a los tres que enfrentó, demostrando allí el dominio. A ver cómo le va al corazón ofensivo de Triple Crown. Totalmente guayla allí ese lanzamiento para su cuarto bate allí. Lima. Saludos, viendo la transmisión en Turén con la gente de Ezequiel Zamora apoyando al Team Jujure con Roger Orellana, Royber Orellana, Douglas, Iván, Alejandro, Sánchez, Diego. Bueno, un montón de gente allí junta disfrutando del compromiso. Gracias por los mensajes, vamos a seguir leyendo a lo largo del mismo. López, quise decir, está consumiendo el turno de bate. Ya está listo, Bexoff. Se viene con el lanzamiento a swing completo, le tira y no la consigue. 2-2 la cuenta para Ibrahim López, espera a José Morales. Full sintonía desde Turén, muy buena transmisión, lo felicito, voy a Jujure. Esto lo dice Saúl Sánchez, gracias Saúl. Besurof está listo a swing completo, le tira ponche para Ibrahim López. Viene a consumir turno al bate presentado por Pan Pan Pan, alimentando la pasión por el deporte. José Morales. Le agradecemos también y nos encanta destacar la participación de todas las marcas, los sponsors que nos han acompañado, que son protagonistas en este gran evento. A seguir trabajando. Gracias por creer en el softball internacional, en la masificación, en mostrarlo y decir, epa, aquí hay el mejor talento en un solo lugar y es en esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer. En lo personal,
tenido la oportunidad de estar en un montón de eventos y este ya entra en mi top 3 de una. Entra en el top 3 personal de Luis Figueredo. Lo digo con toda propiedad. Luis Figueredo, 2623 en Instagram. Arroba la voz del softball para que sigan a mi estimado Crucef Pérez, la voz del softball. Ya está listo, Bezos. Se viene home. Se lo cantan allí. El segundo strike. ¿Cuántos son los ponches ya? Lleva 4. Bueno. Los 4 que ha enfrentado por la vía del ponche. 3 tirándole, 1 sin tirarle en la entrada anterior. Ya está listo Bezos. Se viene home el lanzamiento altísimo. 77 millas. Luz Marina Fuenmayor, buenas noches. Saludos desde Maracaibo, ligando a Jujure por parte de los padres de Luis Amaya. Suerte, dicen acá, sí. En sintonía. ¿Quién decía que Bezgrov no volvía a lanzar? Bueno. ¿Ah? Ese en el béisbol que le das 4 días. Sí. Terminó el juego. Hoy almorzó, se comió algo, descansó un poco. Su terapia y 20, dame la pelota de nuevo. Extrae al tercero sin tirarle. El quinto lleva 5 en fila, los 5 que ha enfrentado. Y viene a consumir turno al bate Alexander Rodríguez. Ven acá, y si tú le agregas los 12 que tuvo temprano, ya va por 17. Sí. Y contando porque queda compromiso. Sabe la difícil tarea. El zurdo, no sé si citarlo ya experimentado por lo que muestra, pero tiene 20 años apenas. Entonces tú dices, bueno, con la manera en que se ve allí, imponente, tú ya hablas de la experiencia que va tomando por el roce internacional. Sí. Pero es un muchacho todavía. Pero él sabe muy bien que aún con todo ese talento tiene un line-up complicado, de renombre, de profundidad como es Triple Crown enfrente. Ha sido corto en los envíos, es rápido. Batiendo entonces está allí Alexander Rodríguez, espera Joyce Falcón por el equipo de Triple Crown. Hay 2 out. Juan Pérez nos dice saludos desde México. Alberto Arnella también ligando desde Tacna, Perú. Juan Carlos Prado, Wilton Bueno, excelente transmisión. Saludos desde Guacara. Michael Chirinos. Bezgrov se viene con el lanzamiento un poquitico baja ahí afuera. Gerardo Suárez, Michael Pimentel, está en el ranking. Excelente transmisión. Saludo a mis amigos Giorianis y Jesús. Lo dice Gerardo Suárez. Ya está listo, Bezgrov. Se viene con a swing completo. Le tira y no la consigue. Lanzamiento alto allí. Escuchando esta excelente transmisión, saludos a la gente del equipo de los Mets, de la Liga de Georgia, Atlanta, en especial a Lewin Valiente. Llegó el agua. Foul atrás. También no la bate de foul. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Polar Pilsen. Saludos, Oviedo. Responsabilidad que tenemos en nuestras voces, llevarle al mundo entero esta gran final. Crucef Pérez en la narración, Luis Figueredo en los comentarios. Y a lo largo del evento también el señor Ildemaro Ramírez haciendo equipo, los 3. Ya está listo el pitcher de lanzamiento, colocándole el bate allí, un lanzamiento que venía bostezando el home. Compa, saludo Marcelo Postorivo, en compañía de Germán Sandoval, La Araña, Joxy Garrido, Nailet, el Reina, Benjamín Parada, Liliana, Moncada, Wilfredo Guedes, Lima. Buena transmisión, lo dice por ahí Marcelo Postorivo, saludo Marcelo. Dos y dos ahí en la cuenta para el bateador en turno. Johanna Álvarez nos dice por acá, en sintonía, apoyando al Team Finca Jujure. Envíen su mensaje. Nosotros a lo largo de la transmisión los vamos a estar leyendo paso a paso a medida que la transmisión lo permita, que el juego lo permita, pero ahí estamos con ustedes, conectados. Dos y dos, ponchados también. Así que he pasado a los 6. Por la guillotina, Bezgrov se va a la entrada con 0 todo. En 2 completos, esto sigue igual, 0-0. Buen juego a través de Softball Premier TV. Thank you.
Hoy tenemos el honor de ser la marca más querida por los venezolanos. De llegar al corazón de todos. Por eso estamos orgullosos de ti. Sí, de ti. Porque seremos la más suave, pero en tus manos somos alimento para tu familia. Nos convertiste en hallacas, en empanadas, en las arepas que amamos. Y nos reconoces como la mejor harina del país. Tú nos convertiste en lo que somos hoy. PAN, la marca de nacimiento de todos los venezolanos. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Estamos de vuelta, se va a jugar el inicio del tercer capítulo en el home play. Ya está listo allí Juan Pereira, más tarde el canadiense Roy Matthews. Y la sensación del evento, Yasuke Morita, los tres. Cortesía de Café Amanecer, los tres en línea. En la narración sigue Cruces Pérez. Y los comentarios son de Luis Figueredo cuando saca un foul atrás. Este muchacho pimentoso para jugar el softball. Juan Pereira, shortstop. Buenas manos, buen desplazamiento, buen contacto. Te voy a decir algo. Aprovechen de verlo. Claro. Tómenle foto, pídanle un selfie, pídanle un autógrafo a este chamo. Se va a perder de vista. El lanzamiento a un rolling por el segunda base. Acepta bien en segunda base. Pasa rápido primera. Se completa la jugada por la vía 43. Falla de esta manera Juan Pereira. Viene a consumir turno al bate Roy Matthews. Presentado por Pan Pan Pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Deluxe Producción. La calidad de un espectáculo. Alimentos al averiguo hecho por y para los venezolanos. Sky Lubricante. Poder venezolano. Matthew. Frío Llano, tu comodidad es nuestra tranquilidad. Matthews recibió boleto en la primera oportunidad al bate ante Michael Pimentel. Eso fue inaugurando el compromiso. Cuando un rolling por el chale, se está bien el chale, estaba el tiro largo a primera, se completa la jugada por la vía 63. Allí, buena del mexicano para Cardona. Realizar Cardona para realizar este out que se iba por su banda derecha allí. Se dejó caer, se recuperó rápido. Bueno, el brazalete al inicial. Saludo desde la María Turén apoyando a los agrocampeones de Venezuela. Lo dice por allí Mervin, en sintonía, Mervin Daniel. ¡Epa! Hay un rolling por tercera que acepta. En tercera base va en primera. Y se completa la jugada para el último out. Esto sigue igual, 0-0 en 2.5. Jujure 0, Triple Crown 0. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. Nueva línea de lubricantes Sky. Calidad superior certificada. Sky Lubricantes. Poder venezolano. Estamos de regreso, se va a jugar la conclusión del tercer capítulo. Se han jugado un par de entradas y media, Triple Crown por batear. Joycer Falcón, Wilfredo Brito y Edinson Marrero son los tres que tienen garantizada la presencia, por lo menos en esta entrada, ante el australiano e incómodo Jack Besgrove, quien hasta ahora 6 ha visto y 6 ha lanzado. Bueno, me encanta esta toma. Michael Pimentel, Jack Besgrove, es el duelo Jujure
Triple Crown. En la voz de Cruce Pérez, continuamos con el juego. Joyce Falcón a consumir turno de bate. Está listo Vejerov. Se viene al home, medio swing allí. Aguantó a tiempo. La primera bala, una bola cero está ahí. José Sánchez, le saludamos. Está en sintonía. Tremenda transmisión, lo dice él. Fuerte abrazo, José Sánchez. Por aquí en sintonía, Fremir Gómez de Caracas, el equipo de la capital, bueno, ligando allí. José Manzano, ¿cómo se llama el pitcher de Jujure? Es australiano, zurdo, joven, 20 años. Jack Besgrove, está allí en la tabla de lanzar, para quien pregunta por él. Tiene en cuenta una bola, un strike, el bateador en turno, ya está listo Besgrove. El lanzamiento, un rolling caliente de foul, no la bate de foul. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad, te lo recomienda Polar Pilsen. Patí Ormari Express en la esquina de la proteína. Comercial de Jesús, todo en pinturas. En sintonía, uno de los mejores y grandes directores del béisbol, softball y otras disciplinas en Venezuela, Richard Curel, está en sintonía allí, acompañado de su Lexi Guzmán, Joycimara Suárez desde San Joaquín. Bien del juego, felicitaciones hermano, gran trabajo a todo el staff. Gracias Richard, un fuerte abrazo a la distancia, pendiente de lo que hace Softball Premier TV. Ya está listo el pitcher, el lanzamiento con velocidad, se lo cantan el tercero. Ponche, el número 7 ya. Número 7, 7 se han parado en el home plate, 7 hasta ahora se han tomado café. Han tomado más café que nosotros en lo que va de compromiso, ¿no? Rapidito allí, lleva más café que nosotros. Wilfredo Brito viene a consumir turno al bate. ¿Ah? Era lo que se esperaba, un gran duelo. Michael Pimentel por un lado, Jack Vesgro. Es una gran final, te vas a tener lo mejor allí. Si es un evento de primera, dos de los mejores del mundo allí. Levanta un fly, la anda buscando el propio Vesgro y captura para el out número 2. De esta manera falla Brito, viene a consumir turno al bate. Edinson Marrero por acá dice: felicidades mi pana Krusev por tan excelente transmisión, 100% Madden. A Carigüey para el mundo, con orgullo, te desea tu pana Luis Arturo Medina. Saludos, Luis Arturo. Nos dice por aquí un usuario que se llama Turbo Estadísticas de Pana. La transmisión está nítida, en llamas. Gracias, hermano, por los comentarios. Eso es trabajo, calidad, a través de Softball Premier TV. Luciano Lofrano al frente de la producción, la dirección. Y un evento que llega a ustedes gracias a Deluxe Production. Esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Besgrove está listo. El lanzamiento a swing completo. Le tira a Marrero. Saca un foul atrás. No la bate de foul. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Full sintonía desde el Colegio de Ingenieros. Aquí la Yuya. Allí está compartiendo. Van a Postorivo. Buena transmisión, dice. Felicidades. Eloy Delgado en sintonía. Saludos a Pimentel. Le envían. Jesús Vergara también en sintonía. Morel Luis Mejía, saludos desde el restaurante La Villa Turén. Esto lo dice Roger Castejón, del restaurante La Villa en Turén. Bueno, saludos Roger para ti, para Morel Luis Mejía, saludos también. Orlando Rodríguez, full sintonía, en casa disfrutando del juego. Ya está listo el pitcher. Eloy Delgado, saludos desde Kansas City. Excelente transmisión, saludos al equipo Metal Trujillo con sus dos victorias de hoy, bueno. Eso fue en Caja Seca. Saludos, Eloy. Una bola 12 trae la cuenta para el bateador en turno, Edinson Marrero. Lo hace a la derecha ante el zurdo Vesgrove. Ya está listo. Se viene con el lanzamiento a su incompleto. Le tira el cambio. Y lo deja ponche allí. Para Marrero se va a la entrada con dos ponches. Nadie quedó en circulación. Cero carreras. Y entra el completo. Triple Crown tiene cero. Jujure tiene cero.
De vuelta. Hermosa esa toma allí, el dron haciendo de la suya, mostrando parte de este gran complejo en el centro del uso venezolano en Araure, a Carigua Portuguesa. Gracias por abrir las puertas a este maravilloso evento. Nos venimos al cuarto capítulo en su parte inicial. Va a venir tercero, cuarto y quinto. Lucio Retamar, Zenón Winters y Rafael Flores por parte del team Finca Jujure ante el derecho Michael Pimentel, que se mantiene allí en la tabla de lanzar. Cruz Pérez por parte de Triple Crown. Ya tiene el primer strike en su cuenta el bateador Lucio Retamar, seguido de Zenón Winter, más tarde Rafa Flores. Ya está listo Michael Pimentel. A swing completo le tira y no la consigue. El segundo strike. Este tipo de compromisos son, más allá de que este es una gran final, cuando ya entras en esta etapa, cuarto inning, recordad que está pautado a 7 innings, no estamos jugando en torno al tiempo reglamentario, pasa a ser lo mínimo el protagonista. Un detalle te puede costar la final, como un detalle te puede dar un paso al frente ante el rival, ¿no?, y crear algún tipo de jugada. Tienes dos, escúchenme bien, dos de los mejores lanzadores del mundo están acá en este momento enfrentándose. Michael Pimentel por Triple Crown y ya está listo. Se viene Alonso con foul atrás. Jazz Bakeroff por Jujure. ¿Qué tal? Bueno, vinieron con todos los dos. Querían más. Bueno, aquí lo tenemos. Le hablamos desde el arranque, desde la previa del evento. Es lo más top del softball durante 4 días reunido. Ahí está Pimentel precisamente en esa toma, lo veían. Está listo Pimentel. A swing completo le tiro. Y se poncha también, se completa la jugada por la vía 2-3. Ponche. ¿Ya son cuántos los de Pimentel? 4 ponches tiene Michael Pimentel hasta ahora. Jonathan León, saludos Luis desde Texas. El top 1. Los 4 campeonatos de Cardenales, gran equipo. Bueno, Jonathan León, gran amigo de la universidad, buen pelotero, está en los Estados Unidos. Hablando ¿sí? de Cardenales, por allá, hermano. William Pérez anda por allí. Sí, vale, lo hemos visto William Pérez. Anoche conversé con Anthony Concepción, con Tony, pelotero profesional también, buen amigo. Hablamos un rato allí de varias cosas. El lanzamiento con velocidad para el bateador en turno, Zenón Winter. La bola 0 strike. Nos pueden seguir, interactúen, arroba softball Premier TV. Ahí está el chat abierto. Bueno, qué cantidad de mensajes, gracias. Vamos a ir leyendo. El lanzamiento a swing completo, le tira buscando algo allí Zenón Winter, le hace swing, no la consigue. Ricardo Rico, saludo del estado Zulia. Juan Bautista, saludo de Falcón, buena transmisión, voy a Pimentel. Carlos Urbina, sintonía de Valencia, España. Aquí son las 2 de la mañana y no me pierdo la final. Ah, bueno, muy bien, así es. Una bola 12, 1-1, a swing completo le tira Winter, el segundo strike. Una bola y 12 strikes, fue golpeado allí el señor árbitro principal desde los Estados Unidos, siguiendo la transmisión, mi pana Rusev, dice por acá, ¿quién es este? No lo tengo registrado. Mira, ahí está también en sintonía Juan Aparicio, parte del staff de seguridad, del anillo de seguridad de los Tiburones de La Guaira, del béisbol venezolano, está en sintonía. Juega softball, oíste, yo lo he visto. Aparicio batea, bueno, con ese apellido, si no batea con ese, con ese apellido, no lo hace más nunca. Hay que mandarlo a revisar, está en sintonía. Un fuerte abrazo, hermano, todo el staff de seguridad de Tiburones de La Guaira. Ya está listo Michael Pimentel, el lanzamiento, bola afuera. Que 2-2. Para Zenón Winter. Winter en la primera oportunidad al bate recibió pelotazo. Es su segundo careo ante Pimentel. Se pone de acuerdo con su receptor allí. Pimentel está en pantalla, pide tiempo. Winter se lo concede el principal. Si quieren seguir a Crucef en su cuenta personal, arroba la voz del softball. Por ahí está activo recibiendo mensajes. Y arroba Luis Fegredo 2623 en Instagram también, así, para que lo sigan. Así es, muchísimas gracias Crucef. Ha sido un placer estos días compartir cabina, compartir emociones, compartir de otros temas. Bueno, hablar de lo que es el softball, de la evolución, de rostros nuevos, de generación que va en salida ya, como el caso de Rafita Flores. El caso de Lima, abriéndole las puertas a estos chamos, hablando de los criollos, pero también ver unos importados que son élite.
2 y 12 la cuenta para Winter. Ya está listo Michael Pimentel. Hay un out. Se viene con el lanzamiento. Iván Batazo que anda buscando hacia atrás. El left field abre los brazos. Y captura para el out. Número 2. Falla Winter. En principio parecía que la pelota llevaba más. Falla Winter. Viene a consumir turno al bate de Rafa Flores. Bueno, Rafael Flores se ponchó tirándole en la primera oportunidad ofensiva. Se va a medir nuevamente ante Michael Pimentel. Ahí ven la repetición de lo que fue el elevado que se quedó por allá Julio Rodríguez con la pelota. Noel Márquez, caballo en sintonía, llegando a casa y activándome con la final. Bueno, bendiciones, está en Miami también. A swing completo le tira allí Rafa Flores al primer lanzamiento. Lo falla desde casa viendo el juego nítida la transmisión. Lo dice Ever. Salud, Ever, de Café Amanecer. Mira, me dice uno por aquí que juega bastante softball de los buenos. Cristóbal González, hermano en sintonía, gran abrazo. Bendiciones, caballo. Bendiciones a Softball Premier TV. Gracias, Cristóbal. El lanzamiento medio sin aguanta tiempo. Piden consulta. Dice que no. Una bola, un strike, la cuenta para Flores. Dice, te felicito, Crucé. Mi familia dicen que eres de un locutor de radio de la antigua naranja, dice por ahí. De la radio antigua. Como se escuchará por Radio Carigua, dice Nahuel. Se le cayó. Ay. Rolling que no puede. Allí el señor stop. La pelota sigue su rumbo al center field. Así que debe haber de todo a todo error allí para el shortstop. El señor Cardona. Un rolling de frente, con fuerza, pero de frente. Lo golpeó allí, le dio en la humanidad y siguió la trayectoria hacia el center field. Allí vemos la repetición. Pero algo te digo, una pelota muy bien bateada, más allá de que no puede el campo corto, Cardona. Quedarse con la pelota, una pelota, valga allí la expresión, la redundancia, que Rafa Flores impactó con residumbre, termina convirtiéndose en error para el campo corto de Triple Crown, luego de par de out, lo que le permite al equipo. ¿Y sabe cuántos están conectados ya? A ver. 4K. Ah, bueno, y sumando, ¿viste? Y sumando. Bueno, vamos a darle, me encanta, vamos, vamos. Saludos desde Tampa, en sintonía, saludos al crack, lo dice María Castro. Gracias, o sea, María. Alberto Arnelio también en sintonía. O sea que con ellos y los que están aquí hay 6.000 personas conectadas. Y sumando, pues estamos abriendo el cuarto inning. Sí. Bueno, entonces saludo a José Sánchez. Gracias por los comentarios, José. Robert Osaín también está en sintonía. Es un duelo de tú a tú, ¿viste? La fuerza de Marshall Crown, el australiano. De poder a poder. Sí, vale. Y lo complicado que se hace Michael Pimentel allí. Fíjate que en el juego anterior, cuando Triple Crown consigue avanzar a la gran final, que eso hace nada, eso hace ya una hora y algo, las tres carreras fueron tres jonrones, pero solitarios, que recibió uno de Bam Bam Delgado y dos más que llegaban por parte de Alvarigua. Eso en el juego en el cual Triple Crown consiguió el boleto a la final. Una bola, un strike y corredor en segunda por el Guay. Está como corredor temporal Winter. Ya está listo el pitcher de lanzamiento. A su incompleto le tira Marchard Crown buscando vallas. Mira, lo dice Marchard Crown. Sí. Te leo este, Cruces. Mira, saludos de Maturín, donde se juega buen softball. Excelente nivel de transmisión. Gracias. Son 4.000. Saludos a mi equipo. Padres de Monagas. Juega softball también. Bueno, saludos, señor Oscar González. Toyotero 4x4. Repuestos originales. Toyota lo tiene Oscar Suárez. Toyotero. PowerTech de la Fuerza Electrónica Digital. Suspensiones a Carigua, líder en suspensión. Javier Enrique Jiménez, sector del Palito. Ahí está, suspensiones a Carigua. La nueva forma de compartir en familia con mayonesa del rey. De la familia Montañez, cuando lo ponchan allí sin tirarle a Marshall Crown con velocidad. Se va a la entrada con un error, uno quedó en circulación, cero carreras. En 3.5, esto sigue igual. Ujure tiene 0, Triple Crown tiene 0. Destapamos lo que realmente somos cada vez que salimos entre panas. Porque es ahí cuando somos más auténticos. Sin poses, solo con las ganas de pasarla bien. Sin cargar penas, solo cavas, hielos y gaveras. Destapándolas en la playa o en la piscina. En la tasca, en la disco o en la casa. Siempre juntos. Salvando a todos, porque aquí nadie se queda sin su fría. Por eso siempre le echamos un ojo a la cava, para saber que todo está bien y la rumba no termine.
Y sin importar cómo va nuestro equipo en la cancha, nosotros siempre ganamos en las gradas. Somos todo lo bueno que pasa alrededor de una polarcita. Esa que nos refresca el alma y nos hace volver a casa con las ganas de volverla a destapar pronto. Polar Pilsen. Esto es lo que somos. Nueva línea de lubricantes Sky. Calidad superior. Estamos de regreso a través de Softball Premier TV. Bueno, nos vamos de ya, desde ya, a lo que es el cierre. Pero del cuarto capítulo vendrá Triple Crown a batear por cuarta oportunidad ante el zurdo australiano Jack Besgrove, Cardona, Vandes, Rodríguez. Son los tres en línea, cortesía de Café Amanecer. Seguimos, mi estimado Crucef. Ay, papá, cuarto inning, parte baja. Bueno, Cardona consumiendo el turno del bate, está listo un rolling al pitcher. Va el propio Beckroft, se la pasa a Matcher Chrome, se combina por la vía 13. El primero falla Cardona, viene a consumir turno del bate Carlos Vandes. Mira, vamos a aprovechar acá de ir leyendo un mensaje que nos hace llegar la organización, la producción, el señor Pedro Elías Taveroa. Y voy a ir describiendo. Se siente agradecido con todo el comité organizador conformado por Ildemaro Ramírez, Luciano Lofrano, John Grimán, la señora Bismay Hernández, Xiomara de Sánchez, Crucef Pérez, Domingo Carvajal, Joalí Sánchez, Jairo Carrullo, Germán Quintero, la señora María Arades y Luis Colmenares. A los fotógrafos, a los camarógrafos de Softball Premier TV, Juan Reynoso y su equipo de trabajo, a Luis Figueredo, quien acompañó en la narración, al personal de mantenimiento, que trabajaron duro para los óptimas y las óptimas condiciones del campo, al equipo de seguridad, a la junta directiva, Centro Social Luso Venezolano, al cuerpo de árbitros de gran trabajo en los 18 juegos, a los sponsors, a los propietarios de equipo por el gran esfuerzo para conformar los equipos llenos de estrellas y por supuesto al Grupo Amanecer por el apoyo a este gran evento. En nombre de Deluxe Production, al equipo que no se ve, pero que son invisibles, pero todos ellos son encargados de dar este tipo de gran espectáculo. Gracias, señor Pedro Elías Taveroa, al frente de Deluxe Producción. Bonito mensaje, lo compartimos con toda la audiencia a nivel nacional e internacional. Cuando hay ponche allí para Carlos Vandes, otro ponche más a la cuenta de Besgrove, el número 9, o el número 8 por ahí, en su cuenta. Así que viene a consumir turno al bate Julio Rodríguez por el equipo de Triple Crown, hay dos outs. Mensaje emotivo, Crucef, dedicado allí a todos los que aportaron en este evento desde el comité. Saludos, Bolivita, está de Estados Unidos, Bolivita. Muchas gracias, señor Pedro Elías Taveroa, por la oportunidad, por traerme, por tenerme aquí, sumarme a este staff en su tierra, en su casa, en Portuguesa. El año pasado quedé muy cerca de lograr venir, no se terminaron algunos detalles, pero este año ya para en lo personal es una realidad estar acá. Llegó hasta San Carlos usted. Llegué hasta San Carlos, pero aquí estamos, de verdad que... Compa, dice por acá, buena transmisión, buen trabajo, Carlos Ferrer, que está en sintonía. Muchos son los mensajes. Douglas Marcano, desde Jacksonville, saludo a toda Venezuela. A Asdrúbal Chiaro, excelente transmisión, felicitaciones desde Caracas, disfrutando de este gran final, apoyando Triple Crown. Felicitaciones a mi equipo, nosotros, SBC, bueno, en sintonía también. Windy Molina. Epa, ya tú sabes quién está en sintonía también, ¿no? Tara. Saludos, Tara. Una bola de 2 strikes, está listo. A swing completo le tira ponche para el bateador Rodríguez. Se va a la entrada con 0-0. Y esto sigue igual 0-0. 4 completos. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. Dicen que las buenas historias comienzan con un café.
Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. Bien, estamos de vuelta. Inicio del quinto capítulo. Team Finca Jujure a batear. Cero hasta ahora para el Team Jujure. Cero para Triple Crown. De lleno. Zona meridional. Señor Cruces Pérez. Bueno, estamos en la apertura del quinto inning. Está consumiendo el turno al bate Yugli Caripa. Por el Team Finca Jujure. Tiene cuenta de cero bola en strike. Ya está listo Michael Pimentel. Duelo de lanzadores en este juego. Lanzamiento totalmente wild. Allí está el lanzamiento que hizo Michael Pimentel. Se empareja la cuenta. Una bola en strike. En sintonía, hermano querido, desde Charlotte. Gran trabajo y gran espectáculo. Lo dice por allí José Vincent. Pero por aquí nos dice Elizabeth Mendoza. Luis, saludos. Buena transmisión. Apoyando al Team Finca Jujure con Dani Freites. Gracias por el mensaje, Elizabeth. A swing completo le tira allí Yugli Caripa, el segundo strike, una bola, dos strikes. Saludos, dice por acá, buena chamba, compadre. En la transmisión lo dice Jesús Aranguren. Saludos, Jesús. Toda la razón de los mensajes que enviaste ahora, mi amigo Jesús Aranguren. Ay, papá, tremendo duele este, Crucef. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ya está listo Pimentel, el lanzamiento un poquitico afuera nada más. Y baja para Yugli Caripa. Elio de Propatria, Caracas, sintonía. Caballo, buenas noches, en sintonía. Mira, mándale saludos ahí a Meteoro, Obama y a Davison de parte de Elio. Ah, bueno, en sintonía. Abrazo, hermano. Siempre pendiente de Softball Premier TV. El lanzamiento le hace Suiza con foul atrás. No la bate de foul. Frío llano para el calor. Tu comodidad es nuestra tranquilidad. Mayonesa del Rey, puro sabor del bueno. Todavía se está jugando esa. Si la coloca ya, hay 400, ya sabes. ¿No aumentó? ¿Está igual? No, no, no está por ahí. No lo sabemos si está por allí, pero... Y ese, seguimos participando tú y yo también, ¿no? Él es muy atrevido ahí. Suspensiones a Carigüe, líder en suspensión. Y Toyotero, 4x4, repuestos originales. Toyota, de Oscar Suárez. El lanzamiento, aso incompleto. Le tira allí, saca un falo atrás, peleando el turno. El bate está Yugli Caripa. PowerTech, la fuerza electrónica digital. Gerardo Bello es de Paraná. Dice, excelente transmisión. Aguante el softball. Molina en sintonía. Manolo Rodríguez también en sintonía. Osvaldo Hernández. Emiro Pirela. ¿Y cómo trabaja uno así, mirando eso ahí enfrente? Buen provecho a esta hora los que están cenando. Buen provecho. Otro foul allí. No la bate de foul. Patio Armari Express en la esquina de la proteína. Workout. Úsalo, siéntete campeón, te lo dice Martín Pérez. Recuerden que en este escenario se estará realizando los 16 Juegos Fese por Ben en octubre. Ojalá podamos estar ahí. Amén. O sea, en octubre me vengo. Vamos a ver qué se hace. Dios mediante. Amén, amén. Gracias, Fese por Ben. Saludamos a Alejandro Díaz. Hoy está de pláceme con los 15 años de su hija. Alberto Arnela, Stephanie, saludos. Le envían por allí en sintonía. Buena transmisión. Rafael Verde también. Carlos José Hernández, excelente transmisión. Saludos a Comechivo Erwin Díaz, espero que se recupere. Bueno, todos queremos que se recupere, que pronto esté en acción. Wilfredo Márquez, excelente transmisión, duelo de picheo, que gane el mejor. Gracias, hermano, en sintonía. ¡Ay, papá! Pimentel. El lanzamiento. Bola la cuarta, boleto para Yugli Caripa. De verdad que peleó todo el turno Yugli Caripa y sacó ese importante boleto. Viene a consumir turno el bate Jorge Lima. Se envasa el primero por el equipo del Team Finca Jujure en este quinto inning. Un poquito afuera ahí el lanzamiento. Mira, nada más. Inning que apenas está iniciando. No hay out. Yugli es el inicial. Jorge Lima al bate. Vamos a ver qué se inventa acá el manager. Si hay algún tipo de jugada. Adelantado el tercera base.
es presentado por Pan Pan Pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer. Helios Ojo, en sintonía. Sky Lubricantes. Ay, poder Dios venezolano, Sky Lubricante. Omar, que te cite, Omar. El lanzamiento, toca la pelota, le sale el felicito, la busca. Miren, van a meter el doble play. Lo decía usted, lo la dije. Capacidad de atleta que tiene Michael Pimentel. Un flycito en zona de foul, hay que decirlo. En zona de foul, la captura y rápido metió el brazo a primera y estaba atento ya en primera base. Y abrió mucho Jugley y Harry Pa. Y metieron el doble play para el equipo. Se acaba así la ofensiva en este momento, por ahora, para el equipo de Team Fica Ure. De verdad que Michael es impresionante con su característica atleta. Son jugadores que están tocados por una varita mágica. Así que tienen allí las 10 herramientas, 20 herramientas, las que usted quiera colocarle. Claro. Estar a este nivel lanzando, reaccionar, tomar la pelota y de inmediato saber a dónde voy si tomo un fly, si tomo un rolling, un toque. Eso lo hace un atleta de alto rendimiento y inmediato volteó. Y estar en el juego con una presión de esta a todo nivel. Michael Pimentel realiza esa excelente jugada. Aquí se está deleitando la fanaticada, los presentes y todos los que están conectados a través de Softball Premier TV, de unos exponentes impresionantes, talento de primera, con muchísimo pedigrí, con recorrido, y estos chamos que están iniciando dentro del mundo del softball. ¿Cómo tú no aprendes teniendo un Pimentel al frente, lanzando un juegazo y jugándose allí el físico que dice que picha no toma fly? Es mentira. Y Vandes, que estaba muy atento también allí en primera base, Vandes. Ya está listo Michael Pimentel. Se viene a home, a swing completo. Le tira el segundo strike a 84. Ese lanzamiento allí. Esa no la batea Junior de Jesús, pero ni que se ponga lente, pues. Por ahí no dice Tara. Qué gran transmisión. Buena dirección de cámara. Gran nivel. Buen softball. Gracias, softball Premier. Y Luciano, buena organización. Buena narración. Buenos comentarios. Gracias, muchachones. Bueno, gracias, Tara, a ti. Un abrazo, Tara Béisbol en los Estados Unidos. Ya está listo Michael Pimentel. Se viene con el lanzamiento, medio swing, aguanta tiempo, 2-2. Pan, 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 alimentamos la pasión por el deporte. Alimentos Albarigua, hecho por y para los venezolanos. Action Lighting, damos luz a tus ideas. India Verana, saboreando nuestra historia. Agroindustria Los Turpiales, eso es cosechando, arrimando y pagando. Purísima, con sello de calidad del Tunal. Ahí Pimentel, a ver. El lanzamiento a swing completo, le tira y se poncha. Pereira para el último. Se va a la entrada con cero carreras. Nadie quedó en circulación. Un doble play. En 4.5, esto sigue igual 0-0. Nuestra fibra, tu mayor logro. Nuestra conexión, tu reunión con amigos, nuestra velocidad, tu primer campeonato, nuestra banda ancha, tu empresa, nuestro contenido, tu mundo. Tu mundo cambió y nosotros también. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Nuestra fibra, tu mayor logro. Nuestra conexión, tu reunión con amigos, nuestra velocidad, tu primer campeonato, nuestra banda ancha, tu empresa, nuestro contenido, tu mundo. Tu mundo cambió y nosotros también. Inter, tu mundo. Estamos de vuelta para la conclusión del quinto capítulo. Ay, papá, esto está buenísimo. 0-0. Team Jujure a defenderse. Triple Crown a batear por quinta oportunidad en esta noche ante el australiano, que está intratable. Repáseme los ponches de cada lanzador. Mira, Pimentel tiene 6 en un ratico. Y este Besgrom, vamos a contarlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y enfrentado a 12. Bueno, el canal rápido se quedó lento. Cuando a swing completo el primer strike para, o aguantándolo allí para el bateador en turno, al bate
con el número 31, Ebrahim López, jugador designado del equipo de Triple Crown. Buen provecho a todos los que están comiendo a esta hora. El lanzamiento a swing completo, le tira y no la consigue. El segundo strike. Aquí hay un amplio menú para degustar aquí en el centro Luso, buen provecho. Lo que no hay es amigo. Ah, bueno, es verdad. ¿Dónde estará el señor Lima? ¿Dónde estará? César no es amigo, ya demostró César que no es amigo. ¿Ah? Saludos a César, bueno, la gente ahí de... César Vázquez. El lanzamiento un poquitico afuera nada más. Buen catcher, ¿viste? Sí. Tiene la vista clarita ahí, 20-20. No, y mire cómo está ahí, quechando y quechando. No, sí, ahí no, yo no lo he visto, bueno, menos mal que es catcher, ¿no? Está rápido ahí con el framing, ¿no? Con el framing está 20-20, está. Dale para allá. Ya dale, está listo, sigue el vuelo. Ya está listo Beckerhoff. Se viene con el lanzamiento, aguanta tiempo la segunda mala, 2 y 2 a 81 millas. Ibrahim López, uno de los que ha sido ponchado por parte del zurdo australiano en lo que va de compromiso. Ese ponche fue en la alta del segundo inning, o en el cierre del segundo inning, cuando por segunda oportunidad, Triple Crown, llegaba al cajón de bateadores. El lanzamiento a swing completo, le tira y no la consigue, ponche también para... Ibrahim López viene a consumir turno de bate. José Morales. José Morales, ponche sin tirarle en la baja del segundo capítulo. Continúa el dominio del zurdo. Detalles, crucé, detalles mínimo el compromiso. Siendo económico, cada lanzador. Cuando hubo una conferencia ofensiva allí para el equipo del Team Finca Ujure. Darío Coronel en sintonía, buena transmisión desde Atlanta. Saludos Darío, Freddy León también. Cuando a swing completo le tira el primer lanzamiento que le hizo Beckerhoff allí a José Morales. Tiene cuenta de una bola, cero strike. Cero bola, un strike. Softball Premier TV llevándoles esta transmisión oficial. Toca, trata de dragar la pelota, le sale un foul atrás. Wilmer Zapata en sintonía desde Bolívar, full sintonía. Dani Villa, también el zurdo Adícora, también full transmisión apoyando la casa. Cristian Villavicencio también en sintonía. Ya está listo Beckerhoff, bateando está José Morales. Se inclina hacia atrás, ahora hacia adelante, saca un foul por allí, por el lado de la tercera base. Sigue con vida allí el bateador José Morales, esperando está Alexander Rodríguez. Siguen llegando los mensajes, saludos Carlos Ferrer. Por aquí Carlos Díaz me dice, Luis, saludos desde Turén, Vivo Fríos, a Carigua, Jujure lo máximo. Envía por allá a través de mi cuenta personal en Instagram. Swing completo le tira y ponche también para Morales. Viene a consumir turno al bate Alexander Rodríguez. Dice por acá, compa, así va a ser David. No te gusta así. Esto lo dice. ¿Ah? Ya llegó la docena. ¿Ah? 12 ponches. 12 ponches en lo que va de labor para el zurdo australiano. 12 ponches alcanzó en el juego que le dio el pase. Cuidado allí. 12 ponches alcanzó, repito, en el juego que le dio el boleto para estar acá. Es decir, hoy. Por acá dice. Tiene 24 ponches hasta ahora. Dice, compa, es Álvaro González, full sintonía desde Indianápolis, Indiana. Vamos a Jujure, lo dice él allí. Bueno, muy bien, gracias a todos los que están conectados. Sigan escribiendo, aquí estamos, compartiendo con ustedes. Si quieren seguir a Crucef en su cuenta personal, lo van a ubicar como arroba la voz del softball. Y si quieren seguir a Luis Figueredo, arroba Luis Figueredo 2623. Por allí nos conectamos. Y nuestra casa, arroba softball Premier TV. Por allí estamos listos. El canal oficial. Ay, pues por ahí tengo un mensaje para Luciano. Es directo para Luciano, ya lo voy a ubicar. Ya está listo Beckerhoff. Se inclina, se viene con el lanzamiento alto. Consumiendo el turno de bate está Alexander Rodríguez, espera Joycer Falcón, el juego 0-0, quinto inning, parte baja, esto está emocionante. No habíamos visto un encuentro con un duelo de picheo de esta categoría. Siguen llegando las damas al parque. Australia y Venezuela, number one allí también está Michael Pimentel. Ya está listo Beckerhoff, el lanzamiento a swing completo, le tira y no la consigue, el segundo strike.
cuando va el señor Rafa Flores a conversar con su lanzador, le digo que llegamos en nombre de FIA. Liner, productos escolares y de oficina, exige calidad, exige Liner. Grupo ENMA, más de 25 años de experiencia en el sector agrícola. Servicio y suministro MAP, servimos y cumplimos. Todo en filtro, haz crecer tu negocio. Por ahí nosotros aprovechamos de saludar a New Arriba, la marca que viste a los campeones, a Ronald Rubio, buen amigo, siempre activo. Mira, esto lo hace, yo no hay que guardarse las cosas, es nuestra responsabilidad a nivel comunicacional. Esto lo hace un receptor de experiencia. Señor que está lanzando 12 ponches, intratable, un día, bueno, de ensueño para él, tratando de llevar a su equipo a conseguir la corona. Y Rafa Flores dice, ven acá, dame tiempo que voy a hablar con él. Porque lo ve quizás un poquito allí con un envío que no estuvo en la zona o no era el que quería. Eso es ser capitán, eso es ser líder, eso es ser pilar dentro de un equipo y lo hace Rafa Flores aquí. Y ya está listo Bejerov. Se inclina y se viene el home, el lanzamiento a swing completo. Le tira una bola altísima allí, se poncha para el último out. Se va el quinto inning para el equipo de Triple Crown y esto sigue 0-0. Nueva línea de lubricantes Sky. Calidad superior certificada. Sky Lubricantes. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. Hoy tenemos el honor de ser la marca más querida por los venezolanos. De llegar al corazón de todos. Por eso estamos orgullosos de ti. Sí, de ti. Porque seremos la más suave, pero en tus manos somos alimento para tu familia. Nos convertiste en hallacas, en empanadas, en las arepas que amamos. Y nos reconoces como la mejor harina del país. Tú nos convertiste en lo que somos hoy. Estamos de vuelta, ay Dios mío, tremendo compromiso, paridad, intensidad, lo más mínimo está pasando acá, en un duelo espectacular que nos brindan dos grandes lanzadores, Michael Pimentel por Triple Crown y Jack Besgrove lo hace por el equipo Team Finca Jujure. Cuando nos metemos, señor Cruzés Pérez, en lo que es el inicio del sexto capítulo y ya están los tres en línea. Matios, Morita, Retamar, los tres en línea, presentado por Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Dice por acá, el pitcher de Jujure me recuerda a Carlos Ferrer, dice en sus buenos tiempos. Lo dice José Vincent, cuando pichaba con Cascabeles. De Estados Unidos. El lanzamiento le hace swing, saca un foul, no la bate de foul. Doble Play Sport Bar es Rumba, Sabor y Conga. LOL Store, USA Express, Bima Ping, todo un equipo de confección. J.I.E. Boutique en Turén, Portuguesa, la mejor ropa de vestir casual y deportiva. 20 años de experiencia, ropa nacional e internacional. La boutique de Turén, Portuguesa, arroba J.I.E. La boutique. SH Ingeniería. A swing completo le tira y no la consigue el segundo strike. Somos tu mejor opción. El sazón de la abuela Hilda, come como en casa, come en el sazón de la abuela Hilda. Todo en filtro, haz crecer tu negocio con nosotros. También llegamos gracias a Pati Ormari Express, la esquina de la proteína. Comercial de Jesús, todo en pinturas. Mayonesa del Rey, puro sabor del bueno de la familia Montañés. Mayonesa del Rey. Matthew Roy, el canadiense que está consumiendo turno en la primera visita al cajón de bateadores, recibió boleto, luego falló por la vía 63. De Cardona Bandes, eso fue en el inicio del tercer capítulo. Tiene de uno nada, aquí por segunda
por tercera oportunidad se enfrenta a Pimentel. Y le tengo una noticia. Usted, dígame. Usted preguntó por la valla. Claro, porque... son 500. Son pero ven acá, tú le, bueno, seguimos participando nosotros, si nadie la pega, ¿no? Si nadie la pega de miti-miti. Ah, bueno, está bien. ¿Te parece, mi estimado señor Pedro? Son 500 el que la coloca allá donde dice Del Rey, lo dice Carlos Montañez, que está en sintonía. Yo soy capaz de lanzarla de L fila, a ver. Hoy le pusieron los ganchos, hoy está viendo el juego de la casa. Ah, sí, bueno, sí. Bueno, pórtese bien, un fuerte abrazo. El lanzamiento, extrae el tercero, se lo cantan allí. Queda reclamando el picheo. No le gustó para nada a Matthews. Viene a consumir turno adelante Yusuki Morita por el equipo de Jujure. Llegó Morita, llegó el japonés, uno de los peloteros sensación del evento. Ahí lo ven con el número 12 metido siempre en el partido, disfrutando. Mira, por ahí le envían a saludo a Ildebran Ramírez en Perú. Está en sintonía de Softball Premier TV apoyando al team. Jujure, saludos desde Turén, Las Marías, lo dice Merwin. Gracias, Merwin. El lanzamiento en bola, la primera, foul, el primer strike para Morita, que está ahí consumiendo el turno al bate por el equipo del Team Finca Jujure. Cero bolón strike, hay un out, estamos en el sexto inning, parte alta. El juego está 0-0, estamos en el sexto inning. Gran final, lanzamiento a swing completo, le tira y no la consigue. 0-2 para Morita. Mira, hablando de buen softball, hay que dar destacar que anoche Yurubiel Icar, selección nacional criolla, la venezolana, se tituló campeón en su primer año en la Liga Femenina de Softball. Lo hizo con Charro de Jalisco. En esa, bueno, en tanto recorrido que tiene Denise Fuenmayor, ha estado por esos lados también. Estuvo con nosotros acá en el estadio compartiendo. Ayer. Así que ven, un saludo a Yurubiel Icar. Me lo dice por allí el gran Richard Curela, siempre activo. Gracias por la información. Y Yurubí, felicitaciones. El hombre está ya en el VIP, por arriba de primera base. Ya está Carlos Montañez. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, está en el VIP. Aguantando el swing, la primera mala. Carlitos. Desde ahí no la podemos lanzar tú y yo, a ver. No, ahí vamos. Ahí es que batear, ¿no? Tranquilo que vamos mitad y mitad. ¿Mita y ya mitad? Me lo dijo que sí. Está viendo el juego. Desde el día 1 a ver si alguien la pega. Hay que ver, ¿no? Al terminar el juego voy para allá, Carlito. Pendiente y vista. Ya está listo Pimentel. Saca un foul atrás. Mira, Morita está en el cajón de los bateadores. Pelotero sensación, jugador de muchas herramientas. Japonés en Venezuela. Defendiendo con pundonor la camiseta del Team Finca Jujure. Saludamos a la directiva de Jujure, como saludamos también y felicitamos a la directiva de Triple Crown por tener, por armar estos grandes equipos, por hacer los movimientos, las transacciones necesarias para traer de lo mejor del mundo por 4 días de espectáculo aquí. El lanzamiento pierde la bola y el receptor pasa a primera, se completa la jugada. Así que anótele ponche a Morita allí también. Para el out número 2, viene a consumir turno de bate Lucio Retamar. Sí. Tremendo juego, nos estamos disfrutando de esta gran final. Dos grandes equipos. 7 ponches ya para Michael Pimentel, con el de Morita. ¿Ah? 7 para siete Michael ponches. Pimentel. Michael lleva ya 7 ponches. Saludamos a toda la fanaticada, los que están allí cerca también de la cabina de transmisión. Y un público... Krusev, que se ha portado a la altura del evento. Sí. Conciencia, respetando al rival, respetando a los invitados. Cuando estaba yo tomando impresiones por allá abajo en el terreno, la gente lo que decía era eso, ¿no? Tremendo espectáculo, tremenda copa. Todo quedó bueno. De verdad que no es fácil organizar una copa a la magnitud, a la altura de esta copa. A este nivel. Ya es una copa reconocida a nivel mundial. Ya está listo Pimentel, se viene con el lanzamiento con velocidad, se lo canta en el primero. Se lo voló un strike, llegó la gorra del campeón. Pedro Elías está Veroa dando vuelta, paseando para allá, para acá. El hombre encargado de todo este entramado. Ya está listo Michael Pimentel, se pone de acuerdo con el receptor. El lanzamiento, strike el segundo, imbatible allí a las rodillas. Michael Pimentel. Estamos cerca de las 5.000 personas conectadas. A nada. ¿Y los que están conectados aquí? Bueno. Viendo en vivo. Piden el ponche Krusev de un lado, del otro, imparable, solicitan, a ver. Ya está listo Pimentel.
El lanzamiento a swing completo, le tira y se poncha para el último out. Así que cae la entrada del sexto para el Team Ficabure con cero todo. Y en 5.5, esto está 0-0. Conoce la fuerza y el poder de Fotón. Una familia de gigantes seriamente comprometidos con lo que tú necesitas, brindándote completa asesoría, respaldo y disponibilidad en todo el país. Búscanos. Somos Fotón, haciéndote la carga más ligera. Dicen que las buenas historias comienzan con un café. Los recorridos de la vida no son fáciles, pero valen la pena. Hay momentos que requieren de constancia y esfuerzo para construir un futuro y seguir haciendo historia. Café Amanecer, tan bueno como tú. De vuelta, de regreso con esa toma con el dron recorriendo todo el parque. Ahí tienen el duelo que hasta ahora nos tiene a todos. Bueno, Michael Pimentel y Jack Besgrove por el Team Finca Jujure. Nos vamos al cierre del sexto capítulo. Cero. Jujure, luego de 6 oportunidades ofensivas, triple crown a batear por sexta oportunidad. Hasta ahora cero. La voz del señor Crucef Pérez. Y los comentarios son de Luis Figueredo, Joycer Falcón, Wilfredo Brito, Edinson Marrero. Los tres como mínimo a enfrentar a Besgrove, que está lanzando. Llegó Quintero. Ya está listo Besgrove. Se viene al swing allí para buscar los 500. Hizo. Sale un foul atrás. No la bate de foul. Polar Pilsen, tómatela con responsabilidad. Te lo recomienda Polar Pilsen. Cero bola, un strike en la cuenta allí para el bateador en turno. Falcón. Besgrove es el lanzador por el Team Finca Jujure. Ya está listo. Se inclina hacia atrás. Ahora se viene Jon, el lanzamiento con velocidad de bola. Una bola y un strike la cuenta para él. Bonito compromiso. Hasta ahora lo que es una realidad es un careo de tú a tú, duelo de picheo. 2-2 la cuenta, corregimos allí. El lanzamiento a swing completo, le tira ponche para el bateador Falcón. Otro más a la cuenta de Besgrove. Viene a consumir turno de bate Wilfredo Brito. Son 14 los ponches que tiene hasta ahora el zurdo Besgrove. 14 ponches. Viene el receptor Brito, que elevó al 1 en su oportunidad anterior en la caja de los bateadores. Cerami Plus. Viste tu hogar con Cerami Plus y mucho más. Saca un foul atrás. No la bate de foul. Toyotero 4x4, repuestos originales Toyota. PowerTech, la fuerza electrónica digital. Por ahí en sintonía, Aarón Rojas. Saludos, hermano Luis Figueredo. Saludos desde Caracas, tu hermano Eduardo Rojas. Bueno, con este jugué buen béisbol, ¿oíste, Crucef? Qué bien. Uno de los mejores pitchers de los cuales pude recibir, ya que era catcher. Ahora juega softball. Usted tiene una pinta de catcher que no aguanta. Sí, era mi posición, era mi posición. No firmamos, pero bueno, nos quedamos del lado de la comunicación y le agradecemos mucho al softball, al béisbol, al softball. Y todavía como que echa mucho. Ahí, no, como no, César picha, Vázquez. No, no picha nada por ahí. Framing y framing, eso sí. Era lo mío ahí. Ya está listo Besgrove. El lanzamiento, un patazo grande. Atrás. ¡Enorme! Y la bola, cruzó la barda.
Cuadrangular, le dio seco a la pelota Brito. Trae la primera rayita para el equipo de Triple Crown, que se va arriba en este sexto inning. Una carrera por cero. Le enganchó una recta allí a Begrov y la mandó por allá cerca de la pizarra gigante allá, de la pantalla. Así que se va arriba el equipo de Triple Crown. Que son 14 ponches, que está intratable, que es uno de los mejores del mundo. Bueno, Brito le dijo, ven acá. Se sentó ante ese envío y le faltó nada para estrellarla contra la pantalla, por encima de la pantalla. Clase de batazo acaba de dar el receptor Brito, que hace como tres innings atrás te dije, uno de los más ofensivos y oportunos que ha tenido Triple Crown en el evento. Un picheo en la zona, 1-0, está el equipo Triple Crown ante Jujure. Está consumiendo el turno de bate Edinson Marrero. ¿Tú sabes quién se asustó? El de los 400, el de los 500, ¿no? Carlos Montañez. Carlos Montañez se asustó cuando salió el batazo. No se preocupe, señor Carlos. Yo lo vi de acá, volteo la cara cuando salió el batazo. Mira, Carlos Montañez. Yo te voy a decir algo. Y se alegró cuando pasó por un lado de la pizarra. Cualquier cantidad de cuadrangulares, pero wow. Impresionante el jonrón de Brito. Bueno, está la cuenta pareja, una bola, un strike y un out. Begrov está listo. El lanzamiento a swing completo, le tira atrás en el swing allí. Marrero completamente. ¿Usted sabe a quién no le dan jonrón? ¿A quién? Cuéntame. Al que no picha. Ah, es verdad. Que no sale ahí a lanzar, no corre riesgo. No. Tremendo espectáculo. Un lanzamiento tiene al frente, castigado por parte de Brito a su equipo Triple Crown, ante la extraordinaria salida monticular desde la tabla allí del zurdo Besgrom. Pero es así, un duelo de picheo te puede costar un instante para marcar diferencia. Hasta ahora Triple Crown sacándole beneficio al jonrón. Mira, ahí lo tienen otra vez. Gracias, Luciano. Bueno, Dios santo. Un juego de un hit, este juego. ¿Ah? ¿Y en qué momento, no? Ya está listo el pitcher. Relanzamiento a swing completo. Le tira, no la consigue. Marrero se poncha. Así que va Marrero al dugout. Viene a consumir turno José Cardona. Ya es su tercera oportunidad de bate Cardona. Espera a Carlos Valdés. Está temblando Carlos Montañez. Está temblando, por allá me dicen. Tiene ponche y hago por la vía 1-3. El campo corto Cardona. Ya somos 5.000 los que estamos allí. ¿Ah? 5.000 y más ya conectados. Superamos los 5.000 y bueno, contando. Gracias, gracias, mil gracias. Eso solo lo logra Softball Premier TV. Más nadie. Lo demás le dieron allá a don Pedro. Cuidadito ahí, muchacho. Eso duele. Eso habla de la calidad de la transmisión, el tener los derechos, el tener la fidelidad del amante del softball, el respaldo de la audiencia. Eso es gratitud. Gracias. En nombre de Softball Premier TV, a cada uno de ustedes por estar conectados desde el día número uno. Ya está listo Begrov. El lanzamiento, se le escapa la pelota allí al receptor. La segunda mala, dos bolas, un strike. Ahí dos avos en juego, 1-0. Arriba, Triple Crown. Estamos en el cierre del sexto inning. El público no se va, no se mueve de acá, del Centro Social Uso Venezolano. Muchísimo público. Jamás en Copa alguna, acá en Portuguesa, ya había visto este público. A swing completo le tira al segundo strike. Adriana Magallanes por allí dice, esa velocidad la tocan y bueno, para afuera. Saludos, Adriana Magallanes en sintonía. Cerami Plus, viste tu hogar y mucho más. Frío llano, tu comodidad es nuestra tranquilidad. Ya está listo Begrov, se viene con el lanzamiento alto a 80 millas. La tercera mala, tres bolas, dos strike. Deli Green, el barquillón del deporte. No lo vimos. No, por allá pasado. Rodamos. Cradar, centro de rehabilitación de atletas de alto rendimiento. Es Cradar. Allá rodó Luis Figueredo. El lanzamiento a swing completo. Le tira y se poncha. Ponche para el último out. Se va a la entrada con un hit, producto de un cuadrangular, una carrera. Y ahora en 6.5, el equipo de Triple Crown derrota 1-0 al equipo del Team Finca Jure.
Estamos de vuelta, inicio del séptimo capítulo. Michael Pimentel en la tabla de lanzar y el corazón ofensivo, los tres. Cortesía de Café Amanecer, Zenon Winter, Rafael Flores y Marcia del equipo Team Finca Jojure al frente. Triple crown, 1-0. Busca Pimentel la gloria. Señor Cruce Pérez. Ya tiene cuenta de cero bolo en strike allí. Hizo swing para empatar el juego allí el señor Winter. Zenon Winter, Rafa Flores, Marshall Crown, huesos duros de roer los tres para el número uno, number one de Venezuela, Michael Pimentel, que ya está listo, se pone de acuerdo con su receptor. Se viene con el lanzamiento, extrae el segundo. Busca tres el equipo Triple Crown para convertirse el campeón de esta cuarta edición. Copa Café Amanecer, por su parte Jujur intentando por lo menos igualar, le piden el ponche a Pimentel por un lado. Aquí todo el mundo está de pie, señor Cruces Pérez. Ya está listo Michael Pimentel. Se viene con el lanzamiento, le hace swing, saca un foul. No la bate de foul, Polar Pilsen. Tómatela con responsabilidad, te lo recomienda Empresas Polar, Polar Pilsen. Saludamos a nuestro compañero de transmisiones, el señor Ildemaro Ramírez. Ildemaro, grande. Por aquí dice señor Gixon, softball Premier TV son los mejores. Gracias, señor Gixon. Ya está listo, Pimentel. Medio swing, consultan. Dice que no. Una bola 12 trae por acá. Un saludo al equipo de Padres de Monagas y Bravo Softball Club de parte de Rafael Zamora. Los saluda desde de Acarigua para Maturín. No se me pongan nerviosos, señor Ruiz. ¡Ay, Dios mío! Esto está 1-0. Ay, estamos en el cierre o en la apertura del séptimo inning. Está perdiendo el equipo del Team Pico Jure. 1-0. Está listo Pimentel en el lanzamiento. Extrae el tercero. Ponche. Ponche para. Ahora se armó la de San Quintín ahí. Votaron a Winter. Votaron también al Goat. Está votando un poco de gente allí. Bueno, parte de la adrenalina del momento. Vamos y tenemos la repetición. Picheo. Bueno. Así que fue ponchado. Qué momento que se vive acá en el centro luso venezolano. Michael Pimentel a 2-0 el equipo Triple Crown de convertirse en el campeón de la cuarta edición Copa Café Amanecer. Pero tiene una alcabala difícil, complicada. Poncharon a Zenon Winter sin tirarle. Se armó allí la de San Quintín con la reclamadera del lado de Jujure. Pero viene Rafael Flores. ¿Usted entendió lo que dijo allí? El restaurante que le recomendó. Sí. Claro. Claro. Le recomendó el restaurante. El de las cachapas. Claro, el de las cachapas. Esa fue la recomendación que le dio Winter al señor árbitro del home, Gustavo Castillo. Y viene a consumir turno al bate Rafa Flores. ¡Qué momento! Arroba la voz del softball. Ese para que sigan a Crucef. Si quieren seguirme a mí, me ubican en Instagram ya, como arroba Luis Figueredo 2623, señor Crucef, ¿verdad? Así mismo es. ¿Cómo es la mía? Arroba Luis Figueredo 2623, por ahí lo pueden seguir. Y para seguirte a ti, arroba la voz del softball y arroba softball Premier TV. Bueno, así que hay un out. Está alborotada allí el equipo de el Team Finca Ujure. Están tratando de llevar a los peloteros. Lo controla también don Pedro Angiolillo allí. A sus muchachos. La adrenalina ya. Claro, esto no es para menos. Aquí hay que pelearlas todas. Y se juega mucho. Ahí papá, viene Rafa Flores ante Michael Pimentel. Ya está listo Michael Pimentel. El lanzamiento afuera. La primera mala, una bola cero strike. De poder a poder. Rafa Flores mira fijamente a Michael Pimentel. Se Michael Pimentel hace su movimiento. Se viene con el lanzamiento alto. Si alguien conoce a Pimentel, es Rafael Flores. Y bien. ¿Qué podría estar pasando por la mente de un Rafa Flores en este instante? ¿Cuántos envíos le ha recibido a Pimentel? Le conoce todos los lanzamientos habidos y por haber. Bueno, un duelazo de selección nacional. Esto es la Copa Café Amanecer, cuarta edición, 1-0, Triple Crown al frente. Ya está listo Michael Pimentel. El lanzamiento con velocidad se lo cantan. A 83, metiendo el alma, vida y corazón en estos lanzamientos, Michael Pimentel.
Y Rafa Flores, atento allí. El juego está 1-0. Hay un AO, séptimo inning, parte alta. Pierde el Team Finca Ure. Y Sander Rodríguez montado en la antesala, ya protegiendo el cubano. El lanzamiento, medio swing. Piden consulta. El centerfield Marrero. Casi ni lo vemos desde acá. Bastante profundo. Y el right field. Ajá. Morales, si estira la mano, saluda a los fanáticos allá. La distancia en la cual están. Dos bolas. Y un strike a swing completo le tira allí. Y no la consigue. 2-2. Buscando la valla también está Rafa Flores. Buscando los 500. Clase de envío, clase de swing. Gracias por la transmisión, buen trabajo, lo dice Néstor Rodríguez, lo hacemos con amor y cariño. Crucé Pérez en la narración, Luis Figueroa en los comentarios, Pimentel. Ya está listo Pimentel, se viene Juan, el lanzamiento, un rolling por el medio del campo, está bien Pimentel, pasa primera, se combina la jugada por la vía 13, los reflejos, bueno, los reflejos de 2020 allí. 2020, lo ha hecho ya en tres oportunidades, un elevado, después tomó hacia adelante, ahora el salto, bueno. Yo voy a tomar esto, pero ya no. Voy a guardar la pastilla. ¿La guardo la pastilla? ¡Ay, Dios mío! Voy a guardar la pastillita. La pastilla de los nervios. Mira, Michael Pimentel a un out, triple crown de convertirse en el campeón. Pero el problema no ha pasado. Está mal Charles Crown ahí en el home. Vamos a ver el lanzamiento de poder a poder. Una bola se extrae. Está el cabal, la tiene más. Policía y Ana está nerviosa. Está no, nervioso el chef. No se coma las uñas, señor Lima. No se coma las uñas, fanaticada. Dios mío. Qué buena, evento. Una bola se extrae. El cabezón Edwin Mendoza. Le saludamos también, que está en sintonía. Desde el Táchira, saludos. Me hizo un gran favor hace unos meses atrás. Saludos, cabezón. Pimentel. El lanzamiento en strike, se lo cantan el primero. Protesta el dogado del team Finca Jujure. Una bola, un strike. El swing de Crown va a venir desde los tobillos. Va a ir con todo allí. Tanto Pimentel como Crown. De poder a poder espera Juglis. Caripa. 2-0. 1-0. Séptimo inning. El lanzamiento a swing completo. Le tira y saca un foul atrás. El segundo strike para Marshall Crown. Fernando Alexis. No es fácil. Ay, los nervios a punto, como los carga Pedro Elías Taveroa. Piden el ponche, señor. El público. Pidiendo el ponche, el público, alguna parte por ahí. Cerca a Michael Pimentel de alcanzar la gloria. Cerca a Triple Crown de convertirse en campeón. Esta cuarta edición. Un agradecimiento total al público que ha asistido al Centro Social Uso Venezolano de parte de toda la comisión. Y por supuesto de la organización de esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Ahí conversan el receptor y el lanzador. Claro, Ana, la gente de Café Amanecer, agradecimiento por siempre confiar en Deluxe Production y en todo el equipo que trabaja para esta Copa. Ay, Dios mío. Tremendo juego, tremendo evento, tremenda noche. Duelazo. ¿Qué se dijeron? No lo sabemos. Ya está listo Michael Pimentel. Se viene Juan, el lanzamiento a swing completo, le tira. Y ha quedado campeón el equipo del Team Triple Crown. Se lleva la primera corona. Eran los elegidos para este campeonato. Sin hit. Juego sin hit. Así que en un electrizante encuentro. No hit. Para el número uno de Venezuela, Michael Pimentel. Allá están celebrando la primera copa. De ellos se llevan para Caracas. El equipo Triple Crown es el campeón de esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Qué momento, qué espectáculo. Con broche de oro cierra el evento Triple Crown. Juego sin hit ni carrera, cortesía de Michael Pimentel, el MVP. Amarró los bates de una toletería bien complicada. Como es Team Finca Jujure, que felicitamos por lo que fue la participación, pero Triple Crown aprovechó el jonrón del receptor Wilfredo Brito y tan solo esa rayita le permitió sumar a la labor excelsa, brillante, de calidad del derecho, selección nacional y 10 años en la misma, Michael Pimentel, y la gloria se queda
para el equipo capitalino, para Triple Crown. Son los campeones de la cuarta edición de la Copa Café Amanecer. ¡Qué momento espectacular! Y esta toma nos va a encantar aún más porque sale Team Finca Jugure a extender la mano, a felicitar, a abrazar. Esto es hermandad, esto es softball. Son de alto rendimiento, son los mejores del mundo. Y en un mismo lugar, en Araure, Acarigua, Portuguesa, lo vimos, señor Cruces, bueno, durante cuatro maravillosos días. Como son las cosas, ¿no? El equipo que estaba dentro de los cuatro que podían clasificar lo hizo, pero también estaba de cuarto en ese top, porque todos pensaban, el Team Finca Jugure, Café Amanecer, Albarigua, sí. Allí podía estar el campeonato, allí podía estar el campeón. Pero, ojo, decía también, ahí viene Triple Crown, que está acostumbrado a estos ya torneos, que venían con esa mentalidad, que decían que se lo merecían, que ellos estaban dispuestos, estuvieron a punto en la primera edición de ganarse el torneo, y bueno, hoy vinieron a la calladita, pero hicieron el trabajo, y con este excelente lanzador, se han llevado esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Nojigno Ruz lanzó Michael Pimentel, allí apoyado por el receptor Brito, 11 ponches en esa línea que logró llevar, encaminar, marcar para la tierra perfecta. Ahora el equipo capitalino puede tener en ese lugar especial la cuarta edición de la Copa Café Amanecer, un trofeo hermosísimo que lo hemos visto desde el primer día en las instalaciones del Centro Luso Venezolano. Ahora se va rumbo a Caracas ese trofeo. ¡Qué final! ¡Qué evento! Bueno, pero es que uno está sacando la cuenta de la Copa que se lleva Triple Crown, pero es que tenemos que sacar la cuenta es del excelente encuentro, el duelo de picheo, lo que sucedió en el terreno, que solamente hubo una, podríamos decir, equivocación ahí con un lanzamiento que lo aprovechó Brito para enviar esa pelota allá a lo más profundo del que, field. Que tú en el boxcore veas. Jack Besgrove ponchó a 16 y tú digas, perdió el campeonato. Lo perdió con un picheo, un jonrón, un hit. Y entonces, eso es lo que... 16 ponches. Y eso es lo bonito de este deporte, Luis, que en tantas cosas que se ven dentro de este softball tan bonito, es que sucede esto, ¿no? Una persona que está ampliamente dominante, que todo el mundo decía, bueno, con ese australiano, ¿quién le va a ganar? ¿Quién le va a pegar? No le pega a nadie. Y bueno, le pegó uno. ¿Y de qué manera? Y le pegó para el campeonato. Y adicional, Brito lo hizo con el bate, pero también lo hizo en la receptoría, porque no es fácil medirte a un rival como Jugure, tener a un lanzador como Pimentel en una final y poder llevarlo por el camino correcto. Y fíjate que al final, cuando faltaba solamente un lanzamiento para poncharlo, para hacerlo fallar, va y conversa con Michael. Con él. Se pone frente a frente, Michael le da una risita, una cuestión. ¿Qué le dijo? No sabemos. Pero eso lo vamos a investigar más tarde. Así es. Pero lo cierto es que cuando viene Brito y toma su posición, viene Michael Pimentel, viene el lanzamiento que hizo campeón el torneo. Campeón a Triple Crown. Bueno, ahí vemos en el terreno el momento de los abrazos, las felicitaciones de lado y lado, también elogiar y aplaudimos a Team Finca Jugure por su buen espectáculo, por los jugadores criollos, los importados, la directiva, todo lo que se sumaron a este extraordinario evento Crucef, que desde el primer envío el jueves a las 9:59 de la mañana y hoy domingo, hora local, 10:01, terminó el compromiso. Tenemos que aplaudir de pie, sentirse orgullosos los venezolanos, pero también todos los que acudieron al recinto en el Centro del Uso Venezolano. Queríamos tener lo mejor por cuatro días, los cuatro días. Espectáculo, espectáculo, espectáculo y broche de oro. Y yo quiero también dar reconocimiento muy especial a todos ustedes los que están desde sus hogares en cualquier parte del mundo que están presenciando porque esta maravillosa señal, gracias Luciano Lofrano, como siempre, llevando una excelente señal para todo el mundo porque la gente ya no es el softball, ese deporte que lo jugaban, que si a veces decían que si era para deporte para viejos, sí. Que deporte para retirarte para damas, ya, sí. Para beisbolistas que estaban en retiro. Este es un deporte de clase, de peloteros profesionales, y que, bueno, como lo dice mucho, no es fácil. No. Y lo hemos vivido en estas copas acá, en que se juegan acá en Acarigua, en Alaure, Portuguesa, una zona netamente softbolera, beisbolera también lo es, pero que el softball se ha ido arraigando en el corazón de todo el pueblo, de toda la gente, de todo el portugueseño que se siente
bueno, ya... Identificado. Sí, identificado, claro, con este deporte tan bonito como lo es el softball. Ha tomado tu tierra, tu casa, y te doy las gracias por estos 4 días acá. Tu casa también. Gracias, como siempre, a Luciano, que cuando apenas me contactó y me dijo, vámonos a Portuguesa, le dije, dame 30 minutos que llamo para que me den permiso con mi otra función, y le dije, allá voy a estar. Gracias a Luciano, de verdad, Portuguesa, por recibirnos y por tomar el softball para ellos. Porque claro, tú dices, 4 copas, pero responde a revisar detalle a detalle lo que ha sido cada evento. Uh-huh. La número uno, siempre cuando inauguras algo, quieres que salga perfecto, hay algún detalle. Vamos para la segunda. Epa, claro, hice la segunda. Hay que superar el primero. Me voy para la tercera. Hicimos la tercera. Se hizo una cuarta edición. Que tú menciones, que tú anuncies, que tú hagas a la luz pública a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. 46 importados y 88 croyos, tú decías. Bueno, aquí tengo para deleitarme. Y que lo decíamos, Luis, al principio de la Copa, en las entrevistas previas, en todos los podcasts, que ni el béisbol profesional venezolano trae tantos importados, sí, como lo ha hecho esta Copa acá en Portuguesa. Orgullo nuestro, orgullo portugueseño y orgullo también de esta gran empresa que lleva este nombre, Café Amanecer, y por supuesto a Deluxe Producción, a toda la producción de Softball Premier TV, a todo el público, a toda la fanaticada, a todos los que hicieron posible, los sponsors, muy agradecidos con todos. Gracias, todo. Gracias. De contar, ahí tenemos uno cerca, Junior de Jesús, la gente de que hace posible que les llevemos todas estas transmisiones, porque sin ellos no, claro, no camina, gracias, un espectáculo de esta manera. Gracias a los anunciantes, a los empresarios, a la Federación Venezolana de Softball por avalar el evento, por acompañar a los atletas, a cada una de las personas que se suman. Como bien citábamos y destacábamos el mensaje que la directiva, el señor Pedro Elías Taveroa, nos daba para enviarlo al mundo entero, hay muchísimas personas trabajando tras cámaras, hay muchísimas personas en el anonimato, pero sin ellos este evento no era una realidad, este evento no llegaba al mundo entero, desde Japón, desde Australia, desde Canadá, desde los Estados Unidos, México, la región, Argentina, Perú, y contando, se conectaron para tener un show de primera. Y fíjate los detalles, y tú hablas de los detalles, fíjate esto, en el juego de la selección venezolana con el resto del mundo, se utilizaron uniformes que iban alusivos al resto del mundo y uniformes de Venezuela. Acá, por primera vez, se ve que el campeón tiene su camisa, tiene su gorra, como lo estamos viendo allí, va a recibir una copa de, bueno, una copa de talla mundialista, como son, ustedes lo han visto a través de diferentes redes sociales y, por supuesto, de la imagen de Softball Premier TV. Un banner donde se va a hacer esto, y me contaba Pedro que venía con más. Viene con más para las próximas ediciones de esta Copa. Amén. Y que Dios quiera nos dé vida, salud para seguir, amén, adelante, apoyando este deporte tan bonito, trabajando con esto, con pasión, como lo hacemos, con cariño, con energía, con todo este cariño, sobre todo que le imponemos, porque venimos de allí, venimos de la pelota, sentimos el deporte, somos privilegiados. El ADN nos corre. Yo te lo decía en el primer compromiso que nos tocó el jueves, somos privilegiados al estar acá, tenemos el honor, tenemos la responsabilidad de acompañarlos, de narrarles, de hacerles la descripción, de debatir, analizar, claro, posibles situaciones de juego, de compartir, recoger, recopilar información de los protagonistas y llevarlo al mundo entero. Por eso, ustedes en casa disfrutaron de forma global, Crucef, cuando inicia de un 1 al 10, de forma global, de un espectáculo muy bien organizado y, por supuesto, los protagonistas. Los 6 equipos que se entregaron, Toros de Bolívar, Cris Gas, Café Amanecer, Alvarigua, los finalistas, Team Finca Jujure, a su directiva, a su presidencia y, por supuesto, el campeón, el de la capital, Triple Crown, que consigue llevarse la corona de la mano del MVP, Michael Pimentel, quien, bueno, no dejó para nadie y alcanzó la gloria lanzando la joya, lanzando unos hitters, juegos sin hits ni carreras, apoyado en el cuadrangular del receptor Wilfredo Brito. Triple Crown es el campeón. Bueno, Luis Figueredo, arroba Luis Figueredo 2623. Ese mismo soy yo, arroba Luis Figueredo 2623. Encantado, un placerazo conocerte. Primero, trabajar contigo fue inmenso orgullo. Igual, un honor. Esperando que en las próximas copas, en otros eventos, podamos toparnos, seguir gracias trabajando. De verdad, gracias a Softball Premier TV,
a toda la organización de Lux Production y por supuesto dejarte para que despidas, para que saludes y para que, bueno, en los próximos meses estaremos nuevamente llevándoles una transmisión más a través de Softball Premier. Es un placer, Crucef, de verdad, conocerte, trabajar contigo en este evento, igualmente con nuestro compañero Ildemaro. Agradezco a Luciano Lofrano, Softball Premier TV, a todo el staff que nos acompañó, a nuestros camarógrafos, todas las personas que sumaron. En lo personal te lo dije ya, coloco este evento en el top 3 de los eventos que he estado. He tenido la oportunidad de estar en béisbol, softball, disciplinas, bueno, varias que le he dado cobertura y este ya está en mi top 3. Gracias a Softball Premier TV, a ustedes y bueno, nos vamos a reencontrar con el permiso de Dios, teniendo salud. Estaremos nuevamente en Portuguesa, estaremos llevando más softball a nivel nacional e internacional. Bueno, entonces ya con la despedida de Luis, vamos a despedir esta transmisión gracias a mi amigo en la parte de acá, pero se va a quedar en el terreno de juego Ildemaro Ramírez, pendiente Ildemaro, vamos contigo allá en el terreno de juego de nuestra parte, que tengan una excelente noche. Ildemaro Ramírez, si te está escuchando. Bueno, señoras y señores, Carla Mojica, nos comparte también acá Ana Abreu, nos comparte de lo que es la autoridad de Café de Amanecer, también Sky, poder venezolano está con nosotros acá en el terreno de juego. Así que entonces, vamos entonces a proceder a lo que será la premiación. Sí señor, la premiación. Esta copa emocionante de principio a fin, 18 juegos. Que pudieron ustedes entonces disfrutar a través de Softball Premier. Así que bueno, esperamos entonces para proceder a la premiación. Vamos entonces a agradecer al equipo de Típica Jure que nos acompañe y al equipo de Libertad. Para que comencemos entonces con el acto de premiación, agradecido con todos ustedes, con ese público maravilloso que nos acompañó acá en las instalaciones del Centro Social Luso Venezolano. Agradecemos al equipo Típica Ojule que nos acompañe para recibir entonces su trofeo de... Así que agradecemos al equipo que nos acompaña acá, igualmente a Triple Crown, para proceder al acto de premiación. Así que bueno, agradecidos con todos ustedes. Agradecemos entonces al equipo, el Tífico Jure nos acompaña acá al centro del terreno. Aplauso entonces para el Team Finca Jujuy. Dignos rivales, sí señor.
esta cuarta edición de la Copa Café Amanecer. Así que llamamos entonces a las autoridades. Señores y señores, atención, señor DJ. Póngale a sonar de fondo, póngale a sonar de fondo, señor DJ. Póngale a sonar de fondo de una vez, señor DJ. Señoras y señores, hacemos entrega. El trofeo que acredita campeón en la cuarta edición de la Copa Café Amanecer de Caracas, Triple Crown. ¡Sube el volumen, Miguel! Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. ¡Vívelo, Premier! Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. Vívelo, Premier.